Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good Hello. evening. Good Good evening. evening. Good Good evening. evening. Good evening, good evening. Good evening. Welcome. Nice. Appreciate that you are on time. Let's start. Let's see. Turn on your cameras, please. Para los que todavía no tienen cámara encendida, vamos conectándonos, please. It's time to start the class. Okay, so let's see. Okay, so let's see. Good evening, welcome. Let's start. Let's see, Alison Shaley. How are you, Alison Shaley? I am fine, thank you. Okay, very good, very nice. Let's see, what about you? Jose Guillermo, how are you today? I'm ready for the class. Okay, ready, ready, ready for the Ready, class. Okay, ready. nice. Nice, nice, nice. Let's see the next one. It's Erica. Erica Daniela, tell us how you feel today. I feel good. Okay, nice. Let's see. Nice. Let's see. Natalie Andrea. Natalie Andrea, tell us what is today date? What is a today date? Today is Tuesday or Tuesday? Tuesday. October 10th, 2023. Okay, good, Natalie Andrea. Nice. Today is a Tuesday, right? Tuesday, October the 10th, 2023. Good job. Nice. Let's see. Audelia Concepción, Audelia, what happened to you yesterday? ¿Verdad que no vino ayer? No, 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 no asistí ayer, pero ya expliqué por qué no pude. Okay, sí, me di Cuestión de cuenta. Usted trabajo tenía. siempre, siempre está, y ayer Tenía. que pasé el attendance, pues no contestó. Pero qué bueno Sí. que está aquí, Audelia, okay, no Aquí estoy problem. presente. Gracias, gracias. Nice. So, Audelia, denos un example, a positive sentence with the verb to be, cualquier sujeto, una positive sentence. Hay mascota, me pet, did is pet. It is a pet, okay? It is a pet, okay? That's positive, right? It is a pet. Nice. Let's see, Israel Amilcar, negative sentence. Denos una negative sentence, please. She is not read the newspaper. One more time, Israel. She is not read the newspaper. Vaya, solo que ahí la opción correcta sería she is not reading. Ella no está leyendo, me está diciendo, right? Okay. She is not reading the newspaper. Solo que ese ya no sería el verbo to be. Ese sería present continuous, ¿ok? Ya estoy usando un verbo auxiliar y ya estoy usando el ing, ¿ok? So she's not reading. Ese sería presente continuo. Ok, so recuerde el verbo to be es solo am, is, are. Ya si yo pongo el verbo bailar, cantar, saltar, leer, correr, so eso ya es otro tiempo gramatical. Ok, nice. Let's see, Damaris Ivania.
question. Give us a question, please. Bien. Where are you from? One more time. Where do you from? Una pregunta. ¿Era verdad o no? No sé. Dígame nuevamente, escuche el orden, acuérdense de la fórmula que tenemos que seguir. Ajá. Damaris. Este, no está bien la que le dije. Siendo, one more time. Where do you from? Vaya, pero está ahí, se me está yendo al do, eso no lo hemos visto. Ok, entonces. Verbo to be, verbo to be. What is favorite color? What is your favorite color? Esa es una WH question, igual, eso no lo hemos visto. Ok, it's correct, ok, la pregunta está bien, what is your favorite color, right? So it's okay, pero ahí nos estamos metiendo a una WH, ok? So, remember, verbo to be es solo am, is, are, am, is, are, eso no se le olvide, right? Nice, let's see, Lorena Jasmine, how do you spell your last name? My last name is R-A-M-I-R-E-C. Perfect. Nice, Jasmine. Let's see. Vamos a ver, Anabel Monge. What is your phone number, Anabel Monge? Its phone number is 78-16-41-12. Perfect, okay, my phone number is, right, my phone number is, la, 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 da los números, right? So, good, let's see, we are going to start right now with the negative statements that we have, right? So, we are going to see some negative statements, and I need to pass the attendance as well, but first, vamos a ver acá, tengo otra question para Katie Isela, tell us any sentence using a preposition. ¿Se acuerdan de las prepositions? Katie Isela? Hola, hola, Katie Isela. Ahí tienen anotadas, right? Ayer hicimos varias oraciones, revisen sus notas. Estamos haciendo referencia a lo que vimos ayer. Tengo una que dice, I live in from the park. Ok, perfect. I live. Si ya me dice I'm living, ya nos estamos yendo a otro tiempo gramatical, right? So, I live in front of the park. Nice, ok. So, José Ovidio, tell us any other sentence using a preposition. Ok. My dog is under the bed. Perfect. My dog is under the bed. Ok, nice. Carla Noemi, tell us a different sentence, okay, with a preposition. Otra preposición. Sentence. My pencil is in the book. One more time. My pencil is in the book. Okay, está bien, solo que me acuerdo que esa me dijo ayer Carla Noemi. No. Parecida. Pero tengo otra que dice. Ah, ok, la ok. La que okay. Ayer es la de they cats are pegging on our marshall. One more time, the cat. They cats
are Vaya, vaya, ¿es un gato, Carla, o son dos o tres o cuatro o cinco gatos? ¿Cuántos son? Son dos. Ah, ok. The cats are. ¿Qué más? Behind, están detrás, parece. Behind. Behind. Of Armashire. Están detrás. Ok, yes, ok. The cats are behind the armchair. Ok, nice, good. Ok, so miren, tengo que pasar asistencia porque si no después se me olvida. So let me open right here y vamos a ver el attendance antes que otra cosa suceda. Les mencioné el día de ayer el porcentaje de asistencia, ¿verdad? Sí, creo que a este grupo sí se lo, sí. Se lo yes, mencioné. Nice. So, veamos, today is Tuesday, right? Tuesday 10. Okay, like always, let me know, right? Let me know if you are here. So, Alison Shaley, ya, hasta ya le preguntamos. Let's see, Ana Marisela. Present. Nice. Ana Marisela, enciende la cámara. Anabel Monge. Ya la vi, Anabel Monge, ahí está. Nice. Audelia Concepción también. Present. Cecilia Victoria, parece que ya la vi también. Present. Nice. Damaris Ivania. Present. Nice. Davis Vladimir, hoy no lo hemos visto. Present. Ahí está, no lo había visto. Vladimir. Let's see, then we have the, no, ella no viene. Emily Yvette. Emily Yvette, ¿no? Eric Oswaldo. Eric, no lo he visto. Present. Ahí está, nice. Erika Daniela. Present. Nice, Erika. Gabriela María. Present. Nice, Gabriela María. Guadalupe del Carmen. Present. Ok, Guadalupe, ayer le quedó bien poquito tiempo de conexión. Quizás le falló el internet. Sí. Sí, ahí estoy viendo que le quedó bien poquito. Igual Damaris Ivania, ayer le quedó bien poco tiempo conectada. Ok, Idalma Saraí. Present. La vi. Ingrid Tatiana. Present. Nice. Israel Amilcar, por ahí está. Present. Nice. José Guillermo. Pareció ver que estaba ahí también. José Ovidio. Ahí está también. Nice. Karen Alejandra. También. Present. Nice, Carla Noemí también. Katie Isela también, ahí está. Present. Nice, Lorena Jasmine. Present. Nice. Margaret Isabella. Nice, Margaret. Marielos Elizabeth. It's me. Nice, Mauricio Javier. Present. Nice. Natalie Andrea. Present. Okay, Natalie Andrea, ahí está ya. So, nice. Prácticamente casi tenemos full house, okay? So, bien. Vamos encendiendo cámara. Margaret, Guadalupe, Ana Marisela, Gabriela María, si hay algún inconveniente, escríbame allí en el chat, please. Quiero ver, no. Bien, remember that it's important, right? So be with your camera. El día de ayer creo que se hizo el comercial, right? Ahí de que hay que enviar el comprobante, hay que hacer el link de inscribirse al nuevo módulo. Todo eso lo tiene que hacer usted. Si no lo hace, automáticamente usted está descalificándose, right? De la participación del módulo. Guillermo, go ahead. Teacher,
Fíjese que a mí me quedó duda con lo de ayer, de lo esto del llenado del formulario por parte de INSAFOR. Entonces, ayer escribí a la que nos asesora, creo que en Najarro, pero no me contestó con respecto a eso que ayer mencioné de una, de que teníamos que enviar el DUI, no sé, todo lo del formulario, pero escuché de que no era necesario llenar el, de nuevo ese formulario. No sé si me podrían ayudar con eso. No sé, compañeros, ustedes cómo han hecho el proceso. Yo asumía que sí, pero no sé. ¿Alguien? Sí. ¿Qué problema? Eric, sí. Oswald. El problema es que, bueno, nos mandaron el link para llenar el formulario, formulario en línea. Y bueno, al menos en mi caso, creo que no fui el único. También nos mandaron un correo para que imprimiéramos el formulario también y lo volviéramos a llenar. Entonces, pero según dijo David, me parece, dijo que no era ya, él preguntó y le contestaron que no era necesario porque ya lo habíamos llenado en línea. Eso fue todo. Sí, yo recuerdo que alguien mencionó que los documentos, ¿verdad? Que ellos como que ya lo tienen, ya es como que no hay que volverlo a hacer, pero no sé, y Dadma Saraí tiene la respuesta. No, yo le pregunté al asesor que me está guiando a mí y solo era de llenarlo en línea y mandar el comprobante de la captura de pantalla. Y si era necesario enviar el DUI, sí, porque me dijo que como que hay que volverse a inscribir, algo así, pero ya no hay que mandar toda la información completa como se hizo al principio. Sí, yo algo así entendí, ¿verdad? Que ya tienen como la información, pero sí tiene que como que confirmar usted que se va a inscribir al siguiente módulo, pero ya ellos tienen como sus datos. No sé. Honestamente, miren, esto es algo administrativo, o sea, yo no le quiero decir algo que yo no estoy segura, ¿verdad? Hay, acá en inglés corporativo ellos tienen una infinidad de programas y cada programa es diferente, entonces no aplica lo mismo, por eso yo no le digo, mire esto, esto y esto, porque yo desconozco cómo ellos van organizando eso, ¿verdad? Ahí es directamente con ellos la respuesta más correcta. Lorena, Jasmine. Sí, yo igual, como la compañera, yo tenía dudas y pregunté, y me dijeron de que solo hay que llenar el formulario en línea y enviar el DUI al correo, porque igual a mí me cayó un correo que tenía que volver a imprimir el formulario, pero me dijo el asesor que ya no era necesario, que solo tenía que llenar el formulario en línea y enviar el DUI. Ok, bueno, ya escucharon ya la opinión de Jasmine. Guillermo, creo que por ahí se puede guiar usted. Sí, Mauricio. Muchas gracias. Sí, no, solo quería decirles que en el grupo el viernes enviaron el detalle y ahí especifica en el grupo que no hay que enviar el DUI, solo seguir los pasos, pero el viernes lo enviaron para la inscripción del siguiente módulo. Ok. Bien, entonces por ahí creo yo que estamos, ok. So, más o menos, estamos ahí. So, ahí igual creo yo que en el grupo usted identifica el número corporativo, ¿verdad? Que tenemos para que usted ahí lo tenga presente y cualquier cosa yo les sugiero escribirles a ellos y al más no haber, llamarles, ¿verdad? Y decir, mire, porque a veces un mensajito de WhatsApp cuesta que ellos, ¿verdad?, nos respondan inmediato, así que es mejor llamar. So, denme un segundo que aquí esta cuestión está.
Okay, sorry, so let's start. So I'm sharing the screen, right? Creo que sí logra mirar mi pantalla. So what we have right here, negative statements. Esto, mire, esto ya nosotros lo hemos analizado. Siempre aquí tenemos el verbo to be como una pregunta, pero cuando yo tengo que dar una negative answer, right? Ya usted tiene la fórmula para crear una oración positiva, negativa. Ahora esta viene siendo la respuesta, ¿verdad? Como que yo le diga, are you happy? ¿Está usted feliz? Y usted me diga, yes, I am. O no, I am not. ¿Ok? Si es positiva. Las respuestas del verbo to be siempre son un sí o un no. Por eso normalmente estas se llaman yes, no questions. Aquí está, mire. Yes, no questions. ¿Ok? Recuerde esto. Se llaman yes, no questions. Porque la respuesta siempre va a ser un sí o un no, ¿verdad? En el verbo to be, cuando yo le hago una pregunta con el verbo to be, la respuesta siempre va a ser un sí o un no. Mire, vea todos estos ejemplos. Are you from California? Yes, I am. No, I'm not. Am I early? Yes, you are. No, you are not. Is she from Brazil? Yes, she is or no, she's not. Is he from Korea? Yes, he is or no, he's not. It is Korean? It is or no, it's not. Okay. So, are you from China? Yes, we are. No, we are not. Are we late? Yes, you are or no, you're not. Are they in Canada? Yes, they are or no, they aren't. Okay. Si usted se fija, en el verbo to be, una yes, no question, por eso se llama yes, no question, porque la respuesta va a ser un sí o un no, como en español. Yo le digo, ¿ya comiste? Sí, me va a decir. ¿Estudió? No, me va a decir, ¿ok? ¿Trabajó este día? Sí, ¿verdad? Son respuestas donde yo solamente espero un sí o un no como respuesta, ¿ok? Por eso se llaman yes, no questions with be negative statements, ¿ok? So, estos serían los negative. Esto usted ya lo tiene, ¿ok? Esto ya lo vimos. Esto es como un repaso, right? So, como que yo le diga, she's not from Russia. Ella no es de Rusia. She's not, he's not, it's not, we're not, they're not, you're not, ¿ok? So, como que usted esté formulando una oración negativa, ¿ok? Una oración negativa. So, let's complete the conversation, ¿ok? Es una conversación un poco larguita. Deje ver si le puedo tomar aquí la captura para enviarlo. Y lo vamos a resolver. It says right here. It says, complete the conversations, then practice with a partner, right? So, le vamos a enviar aquí rapidito al grupo de WhatsApp. Vamos a trabajar estas conversaciones, son tres pequeñas conversaciones. ¿Qué va a hacer usted? Completar. Lo que yo le aconsejo, vea el sujeto. El verbo to be es lo que usted tiene que tener, pero reclaro en este módulo, ¿verdad? He is, she is, we are, I am, you are, they are, ¿verdad? Y ahora negativos, ¿ok? He's not, she's not, we are not, they are not, you are not, I am not. Negative statements, ¿ok? So, voy a dejar de compartir y voy a crear rápidamente los grupos porque vamos a pasar al siguiente topic que tenemos para este día. Esto es nada más como un repaso, ¿right? Un repaso de todo lo que hemos visto, pero ahora preguntas de manera negativa y respuestas del verbo to be. Las respuestas del verbo to be ya dijimos que son un sí o un no. Un sí, yo sí soy, sí estoy, sí es, él es, sí ella está, no, él no, ella sí, ella no, así, ¿verdad? Esas son las respuestas, sí o no, ¿ok? So, I'm going to open the rooms. No sé si está clara la indicación, qué es lo que vamos a hacer al llegar al grupo. ¿Sí? Sí. Yes, means. Vale. Ahí lo voy a enviar al grupo de WhatsApp igual, por si alguien no tiene el manual ahí a la mano. Ahí tienen la conversación. Rapidito, 4 minutos, regresamos. Ok, so let's open.
Hola. Okay, so welcome back. Nice. I don't know if all the groups finished, right? El último en el grupo que estaba, todavía les faltaba las últimas sentences, right? But the time is, you know, running so fast. Tenemos
que revisar acá. So let's see, the idea is complete the conversation, right? Usted tiene que poner, mencionamos cuidado en el sujeto, right? Ya usted identifica el sujeto, tiene que ver cuál es el verbo to be, ver el contexto, si es una oración positiva, negativa o si es respuesta, right? So, deje ver. Allí había una persona que se quedó, creo que en el limbo, ni por aquí ni por allá, ¿verdad? Ahí creo que la conexión del internet le estaba fallando. Dalma Sarai, creo que it was you, right? Sí, yo al principio tuve problemas, pero ya como casi que ya se iba a terminar, me pude incorporar, no sé qué pasó. Sí, ahí habría que ver la conexión, a veces pueda que le haya afectado algo, porque sí, ahí vi que se quedó como que no entraba y después se salió y después la volví a asignar, pero... But anyway, no se preocupe, yo sé que usted estaba ahí. So, let's see, conversation number one. So, conversation number one. So, Eric Oswaldo, you are letter eight. And let's see, Ingrid Tatiana, so you are letter B. So, trate de irlo leyendo y pues dando las respuestas que han colocado ustedes, right? Hiroshi, are you in makeup from Japan? Yes, we are. Are you from Tokyo? No, I'm not. I'm from Tokyo. Okay, very good. I'm from Kyoto, right? So, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, I'm not. I'm from Kyoto, right? Kyoto es otra ciudad de Tokyo, right? Nice. Let's see. Conversation number two. Margaret Isabella, so you are letter eight. And let's see, Guadalupe del Carmen, B, letter B. Okay, so Margaret and Guadalupe, please go ahead. Is Laura from the USA? No, she's not. She's from the UK. She from London? Yes, she is, but her parents are from Italy. They are not from the UK originally. He is Laura Firlanger, Italy? No, it is it's English. It's English, okay, nice, thank you. It says is, right? Is Laura from the US? No, she's not, right? No, she's not. She's from UK. UK means United Kingdom, right? Es el país, United Kingdom. So it's from UK. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy, okay? Italy, Italy. They are not from the UK originally, right? So aquí sería they, okay? Porque estamos hablando de her parents, el papá y la mamá, right? So they are from Italy. So they are not from the UK originally. Is Laura's first language Italian? No, it is not. Aquí lo dijeron bien. No, it is not. It's English, okay? So, ¿es el italiano el primer lenguaje de Laura? No, no lo es. Es inglés, okay? So, let's see the last one, the last conversation. So, Cecilia Victoria, you are letter eight. Let's see, Karen Alejandra, B, letter B, please. Letter eight. Perdón, teacher. Go ahead.
You are 8, Cecilia. You are 8. ¿Completaron esta parte, Cecilia, en el grupo? La última parte no, dice, solo la número 2. Empiece, no se preocupe, le vamos a ayudar. Este sí lo completó. ¿3? ¿De conversación 3? Sí, sería Celine and Carlos from Mexico. No, they are not. They are from Brazil. Continue, Cecilia. Está en silencio, Cecilia. Are you from too? No, I am not. I am from Peru. Cecilia. So, is your fifth language Spanish? Yes, it is. Okay, nice. So, are, ¿verdad? Aquí estamos hablando de Celina y Carlos, right? Are Celina and Carlos from Mexico? Recordemos la entonación, ¿verdad? Es muy importante que yo haga el tono correcto de una pregunta, right? So, are Celina and Carlos from Mexico? No, they are not, or they are not. They are, si no quiero poner apóstrofe, right? They are, si pongo con apóstrofe, they are from Brazil. So, aquí ya la respuesta se vuelve personal. Are you from Brazil too? ¿Eres de Brasil tú también? Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Yes, it is. Bien. So, nice. We did it, right? So, estamos bien ahí. So, let's continue, okay? We have something else right here. We have numbers, okay? Aquí en los números ya no nos vamos a detener porque ya vimos números, right? Lo que yo le voy a anotar quizás aquí es la question. Si yo le pregunto a usted cuántos años tiene, right? So, how old are you? Si yo le hago esta pregunta a usted, how old are you? Yo le estoy preguntando, hey, ¿cuántos años tiene? Right? So, siempre que digo el how old, la edad, yo voy a ocupar el verbo to be. Ok. So, no me vaya a salir con I have. No, I am. Y ahí dice usted cuántos años. Right? I am years old. So, I am 20 years old. I am 17. Ahora, si yo vengo y le pregunto a usted, how old is your sister? Un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué, cuántos años tiene su hermana? No le estoy preguntando de cuántos años tiene usted. How old are you? Sí, ¿cuántos años tiene usted? Pero si yo le digo a usted, how old is your sister? How old is your sister? Aquí le estoy preguntando cuántos años tiene su hermana, right? So viene usted, me va a decir, she is, y ahí dice cuántos años, years old. Ok, so she is years, she is 20, she is 7, she is 12 years old. Ok, so remember, how old are you? ¿Cuántos años tiene usted? How old is your sister? No los suyos, sino los de su hermana. Le pueden preguntar. How old is your classmate? How old is your best friend? How old is your father? How old is your mom? How old is your brother, right? So, esa pregunta nada más ahí con los números, right? Usted en teoría debería de tener ahí los números ya bien afilados, right?
So let's see what else we have right here. We have the WH questions. Esto lo vamos a seguir viendo mañana. Pero no sé si ustedes ya habían visto antes esto de las WH questions. So. Más o menos, quizás un poco por ahí, un poquito, algunos lo medio lo habían observado. Vaya, mire. Le voy a compartir ahí el grupo de WhatsApp unas imágenes para que usted las tenga, las pueda tener por ahí, las observe, las lea de ser posible cuando pueda y lo tenga, no diga ahí cuando venga a ver más adelante esto de WH question, vaya a salir usted como y eso qué es, ¿verdad? Nunca lo había visto, eso con qué se come, no. Al igual que el verbo to be, right? Usted tiene que tener claro el uso del verbo to be, porque es lo que le hemos estado tratando de insistir, ¿ok? So, deje ver, de 8 a 9. So, veamos, solamente esta me cargo. No tengo tantas imágenes aquí que cuesta que me cargue, ¿ok? Pero let's see, WH questions. Mire, estas son preguntas que se llaman WH. Ok, así se llama la pregunta, WH, right? Si yo hago la traducción, pero en English, right? So, WH questions. Mire, le comento, las WH questions se llaman así porque la gran mayoría empiezan con una WH. Ok, por eso se llaman WH. ¿Cuáles están ahí? Mire, está el when, el why, el which, el whom, el what, el where, whose. Who, how, how much, how many, so todas esas son WH questions, ok. A diferencia de las yes no questions, que son las que acabamos de ver, que dijimos que esas van con el verbo to be, ¿verdad? Are you happy? Yes, I am. Mire, la respuesta es bien simple porque es una yes no question. Ahora, con las information questions, estas se llaman WH questions, pero también usted las puede encontrar como information questions, ¿ok? Como preguntas de información. Quiere decir que estas WH questions usted las va a ocupar para preguntar así, ¿verdad? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con quién, right? So, que usted le agarra la pregunta, right? Y mira, ¿y cómo te fue? ¿Y por qué? ¿Y con quién? ¿Y dónde estuviste? ¿Y a qué horas? Right? So, empieza, right? So, todas esas se llaman, in English, WH questions or information questions. Se llaman preguntas WH o preguntas informativas. ¿Por qué se llaman así? Porque aquí la respuesta no es un sí y un no. Aquí la respuesta, usted tiene que darle una respuesta completa. No es como en allá en las yes no questions que yo le digo a usted, are you happy? Yes, I am, right? So, ¿está feliz? Sí, lo estoy. So, esa sería una verb be, right? Una pregunta con el verbo to be. Pero estas se llaman WH questions, ¿ok? Estas son las WH. Ahí el grupo de WhatsApp le mandé. Deje ver. Sí, ahí le mandé una imagen de algunas WH questions. Por ejemplo, está when. La pregunta aquí sería when, cuándo. It's about time, ¿ok? So, si puede tomar nota, right? When sería cuándo, ¿ok? So, when do you study English? ¿Cuándo estudió inglés usted? ¿Ok? So, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Right? So, ese sería el when. Then we have why. Asked about reasons. ¿Ok? So, cuando a usted le hagan una pregunta y le digan, why are you late? Le están pidiendo una razón. O sea, que usted dé una explicación de un motivo, razón, circunstancia de lo que ha pasado. Right? Aquí le dice la pregunta, why are you late? ¿Por qué viene tarde? Ah, because of the traffic. Ah, because I'm sick or because of whatever, right? Usted ahí tiene que responder. Then we have which, okay? Ask about choices. Este which es como cuál, ¿verdad? El why sería por qué. Okay, when dijimos cuándo, right? Cuándo, why, por qué, in which
sería como cuál. Ok, por ejemplo, yo le puedo decir a usted, which is your favorite color? Ok, colores hay un gran montón, pero le estoy preguntando cuál es su favorito. Ok, which is your favorite color? Then we have whom. Whom it's asked about people. Ok, asked about people. Este whom solo lo voy a ocupar para una persona, que sería como quién. Ok, una persona. Then we have what, ask for information. Creo que esta es la más común que usamos, right? El what. What do you do? ¿Qué haces? Okay. So what's your name? Okay, son las preguntas básicas. What sería qué o cómo, right? What is your homework? So ¿dónde está la tarea? ¿Cuál es la tarea? So where sería dónde, pero de lugar. Como cuando yo le digo, where do you live? ¿Dónde vive? Oh, I live in Mexicanos, right? So where sería dónde. Luego tenemos el whose, asked about possession. Ok, este whose sería como quién, ok, o quiénes. Por ejemplo, whose your best friend, ¿quién sería su mejor amigo? Luego tenemos el who viene siendo quién, igual, viene siendo para una persona. Como que yo le diga a usted, who is he, ¿quién es él? Who is she, ¿quién es ella? Ok, y el último sería how, asked about process and, and manner. Ok, el how sería el cómo. Ok, si yo le digo a usted todos los días, hey, how are you? ¿Cómo está? Eso es lo que yo le estoy diciendo, right? So, how are you? ¿Cómo está? Ok, so acuérdese, el how va a ser para preguntar por algún proceso o algo, pero que involucra a una persona. Ok. So let's see, it says complete the conversation with WH questions, then practice with a partner, ok? Deje ver si puedo tomar acá la captura, que se vea más o menos. Bien, vamos a ver si nos da el tiempo. Tenemos menos de 5 minutos para completar este ejercicio, ¿ok? So, se los estoy enviando ayer, grupo. So, dejo de share the screen y vamos a crear nuevamente los grupitos. Tienen menos de 4 minutos usted para resolver ese pequeño parrafito. ¿Está clara la indicación? Yes, teacher. Yes. Okay, let me open the rooms.
Okay, so welcome back. Miren, the time was flying, right? So, tengo que validar la asistencia. Si no terminamos, no se preocupe. O sea, mañana básicamente estaríamos iniciando, revisando estas respuestas. Nada más confírmeme si está Emily y Beth. No. So, Emily y Beth nada más se queda sin asistencia. Los demás, pues, ya les había pasado su attendance, okay? So, time is over. So, tomorrow it's Wednesday, right? So, we do have classes. So, the same time, the same link, okay? So, good night. Bye-bye. Take care and see you tomorrow, okay? Good night. Good night. Good night. Good night.